mis proyectos que ganaron este año en el fondo del libro fueron dos. Uno es una novela infantil que venía yo pensando desde el año 99-2000. Esos fueron los primeros, las primeras semillas de lo que se transformaría después en Yaón. El otro proyecto con el que gané no es un proyecto de creación, sino que es un taller de historietas. Un taller de historietas no en el sentido de crear historietas, de enseñar a dibujar historietas. Yo no dibujo, yo soy escritor, soy periodista, sé acerca de los elementos en la narración. Y este taller lo que busca es enseñar los fundamentos de la historieta. Yaón viven todos los seres fantásticos que ha tenido jamás la humanidad, tanto buenos como malos. Y la historia es sobre la historia de este primer libro, en realidad, porque lo tengo pensado como para expandirlo en una serie de otras historias. Es sobre una familia humana que llega a vivir a Yaón y cómo los niños que viven en la casa van a descubrir que en un ático secreto hay una criatura que lleva muchos siglos viviendo ahí, de la cual nadie sabe nada. Nació como un proyecto de historieta, increíblemente. Había una editorial que se llamaba Dédalo, que era de propiedad de Jorge David, también conocido como el Dr. Zombie, y Quan Yip Tangol. Ellos habían formado esta sociedad para hacer historietas en Chile. Y Pablo Santander, un historietista chileno que actualmente trabaja para Francia, justamente le había llevado unos bocetos de personajes. Y Jorge me pasa los bocetos y me dice: ¿sabes qué? Esto es el diseño de personajes. Me presentó Pablo, tiene la idea de los personajes, pero no tiene idea de la historia. ¿Tú qué harías con ellos? Y en base a las historias que le creé a cada uno de esos personajes fue que configuré lo que definitivamente fue Yaón. Yaón, entonces, me lo imaginé como un lugar, porque Yaón es al revés, no hay. Ese es el origen de la palabra. Muchas veces me preguntan, ¿es una palabra indígena, yamana, de alguna otra etnia? No, simplemente es no hay al revés. Y a mí me parece vital que la gente sepa de qué se trata este arte. Que afortunadamente en los últimos 10 años sobre todo ha tenido de nuevo una recepción crítica buena y hay más lectores de historietas ahora que a lo mejor hace 20 o 30 años atrás. Gobierno de Chile.